Hola amigos, este va a ser uno de los videos cortos que estoy subiendo a mi canal de YouTube. Voy a comentar mi concepto sobre el arte de la pintura en mi actual época, etapa pictórica. Yo mi forma de modo de pensamiento, en forma general, tengo un modo de pensamiento multilateral. Es decir, no soy dogmático en nada, en todos los campos. Soy multilateral porque tomo de cada campo de la cultura humana elementos que yo veo que son importantes y reales. Multilateral. En mi concepto del arte de la pintura, sobre todo en mi época esta actual, la sexta época pictórica, mi concepto también es multifacético, multilateral, abarca distintas formas, estilos. Por eso que mi pintura actual yo la denomino en forma general morfologismo surrealista con automatismo psicológico, expresionismo abstracto y semiabstracto. Es decir, tomo de distintas escuelas y estilos pictóricos los elementos que me sirven a mí para expresarme, para expresar todo lo que yo tengo dentro, para hacer lo que menciono en otros videos, catarsis. Entonces tomo del surrealismo, en especial la composición. En mis cuadros trato de hacer una composición multilateral. No hay un espacio único, hay múltiples espacios. En mis dibujos, en mi diseño, donde ubico dentro de la composición cada imagen, cada objeto que pinto, cada imagen, cada forma, donde la ubico, ahí utilizo elementos clásicos, académicos, de factura académica, otros expresionistas, donde distorsiono esa imagen en cuanto a la forma y en cuanto al color, le cambio color, colores arbitrarios, y elementos semiabstractos, donde insinúo, y esto es la base de lo que yo quiero expresar. Yo no quiero expresar algo concreto, sino sugerir al espectador, sugerirle que hurguetee dentro de la obra. Por eso siempre digo, ver mis cuadros de lejos, de media distancia y de cerca, ir acercándose lentamente al cuadro y ver los detalles de cerca. Y ahí donde aparece lo abstracto, lo semiabstracto y a media distancia ya se percibe lo expresionista. Mi concepto, entonces, no es una escuela determinada, no soy solamente surrealista, solamente expresionista, solamente abstracto, solamente impresionista. Hay algunos detalles de la escuela impresionista, en donde aparece algún paisaje, ahí puedo poner elementos impresionistas, pero en líneas generales mi estilo es multifacético, es un estilo propio, definido de esta manera. No pinto lo que veo. ¿Qué pinto entonces? Invento. Mi escuela, mi estilo es inventar. Composición, inventar formas, inventar colores. Inventar secuelas de la composición. ¿Qué quiero decir? Que hay escondido dentro de los cuadros que estoy pintando ideas, formas de pensamiento, filosofías, sociologías, todo lo que yo soy multilateral, pensamiento, modo de pensamiento multilateral. Me considero escéptico, por eso no soy dogmático, y en mis cuadros reflejo ese escepticismo y el no dogmatismo.
Bueno, en síntesis, mi concepto de la pintura es tomar de todas las escuelas pictóricas, incluso de escuelas primitivas, de los primitivos flamencos, de los primitivos anteriores al Renacimiento, los pre-Renacimientos, de Giotto, de todos esos primitivos, tomo elementos, tomo cosas. Están en mis cuadros, escondidas en mis cuadros. A mí me gusta ejemplificar mi forma de pensar de dos formas, de dos maneras. Lo llamo a veces, antes lo llamaba colcha de retazos. Tomo retazos y los unifico a mi manera. Pero hoy en día mi forma de pensar, de pintar, yo la ejemplifico como inflar un globo. A medida que nos ponemos un globo desinflado en la boca y lo vamos inflando, se va expandiendo el globo hacia todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, se expande. Mi forma de pensamiento y de pintar es expansiva, pero sobre todo creativa. Mi objetivo es inventar constantemente formas, colores y composiciones. Esa es la síntesis de este video. Mi concepto de mi pintura es crear, inventar, imaginar, constantemente imaginar cosas distintas y nuevas. Me cuesta incluso copiarme, cuando invento un personaje que me gusta, lo quiero repetir, siempre me sale distinto. Es muy difícil que pueda repetir ese personaje. Y hay un fondo de caricatura en mi pintura, lo cómico, lo farsesco, lo burlesco. Soy escéptico y soy también ecléctico. Que vea el video y que escuche esto, que le pregunte al Google qué significa escéptico y qué significa ecléctico. Lo fui diciendo a lo largo del video. Tomo de distintos lados, soy ecléctico. No soy dogmático. Y escéptico porque justamente no soy dogmático. Amigos, espero que les ayude a entender mis cuadros. De a poquito, en videos muy cortos, voy a ir diciendo, comentando cómo soy yo y cómo pinto y cómo me divierto pintando. Tomen todos estos videos últimos como un entretenimiento. Entreténganse como me entretengo yo, breteando mis cuadros y buscando. Y van a encontrar caricaturas muy cómicas, algunas más borrosas, algunas más semiabstractas y otras más concretas. Bueno, amigos, me despido hasta el próximo video. ¡Chao!